Miss Venezuela. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Marisa Sayalero. I come from Caracas. Thank you. Miss Scotland and Miss Venezuela. Lorraine Davidson and Maritza Salgiolero. On my list of 12 semi-finalists, only two girls who have a chance to be Miss Universe, and one of them is Miss Venezuela. Venezuela is next, and Miss Venezuela speaks some English, but she'd like to have an interpreter standing by. May we have the interpreter up here, please? Oh, here he is. He's just going to stand by and help if we need it. Maritza Sajalero, 18, from Caracas, a university student. What are you studying? I am studying architecture. That is a very fine field, but how did you choose, why did you choose to be an architect? ¿Por qué usted escogió estudiar arquitectura? Porque es una carrera que realmente desde muy pequeña amé y porque tengo mucho sentido de creación y soy muy futurista. She feels that she likes to create and she feels that the world is going to be the future and she would like to construct for the future. Very nice. Here she is. She is one of our semi-finalists. Have you ever watched the pageant on television? ¿Usted ha visto el programa de Miss Universo en televisión antes de esta noche? Cómo no, desde muy pequeña, realmente es que tengo uso de razón. Todas las noches vi el concurso de Miss Universo. Me parece que es el concurso más maravilloso del mundo y estoy muy contenta de yo poder participar en él. Miss Venezuela says that she's always watched telecast and she's always enjoyed watching the program. She's been seeing it year after year since she was a little girl. Since you were a little girl, do I look any older? Te se luce un poquito mayor de que antes. ¿Yo? No, él, tú no. No, igualito, lindo. No. Ah, that's how she became a semifinalist. Very bright. Thank you. Thank you. Bright girl there. Very bright. Miss Venezuela. Maritza has brown hair and brown eyes. She's 18 years old. She weighs 114 and a half pounds, and she's 5 feet 8 inches tall. Miss Venezuela. Quiero recordarles que las finalistas no están colocadas en ningún orden. Miss Venezuela, la primera finalista. Venezuela, la última pregunta es suya. El intérprete está aquí, la pregunta es, usted acaba de pasar tres semanas con muchachas de jóvenes de 74 otros países. He estado aquí tres semanas con muchachas del mundo entero. ¿Qué ha aprendido usted de esta experiencia? Bueno, mi mayor satisfacción por primera vez ha sido poder conocer a 80 muchachas de diferentes naciones y diferentes culturas. Y mi mayor emoción es que tengo por primera vez muchas amigas, 80 muchachas. Miss Venezuela's answer is that she's been able to meet 76 girls from all over the world. And for the first time she has 80 friends as she's going home as friends of hers. Thank you, sir. Thank you, Miss Venezuela. Gracias, Miss Venezuela. Ahora tienen las cinco. Dice ella que el año 79 ha sido un año maravilloso para ella. Quiero agradecerle a todos la oportunidad que me han brindado por haber hecho más rica mi vida. En 1979 será un año que jamás olvidaré. Miss Margaret Gardner de Sudáfrica, ganadora del año pasado. Gracias, Margaret Gardner.
nuestros consultants de una firma reconocida internacionalmente me van a dar una lista de las ganadoras, cuatro finalistas y la ganadora. La señorita Sopey y Silvia Hitchcock del año 67 y del año 64 están aquí para ayudarnos con la corona. Buena suerte a todas antes de leer los nombres. Voy a comenzar con la finalista número 4, en la señorita Suecia. Felicidades. La tercera es la señorita Brasil. Felicidades, señorita Brasil. La segunda es la señorita Inglaterra. Ganó Venezuela. Todavía. Faltan dos. Bermuda y Venezuela, por favor, vengan aquí. Una de ustedes se va a convertir en Miss Universo 1979, la otra es la segunda. Es muy importante porque si por cualquier razón la muchacha que gana no pudiera cumplir con sus compromisos a través del año, la sustituta sería la que llega segundo. Voy a anunciar la primera y después Miss Universo. La primera finalista es Bermuda. Ha ganado Venezuela. Marisa Sayalero acaba de titularse Miss Universo 1979. Por primera vez Venezuela gana el título de Miss Universo. Me imagino cómo estará Osmin Sousa, que fue la persona que lo presentó. Felicidades, Osmin. Bien, buenas noches a todos, dice Bob Barker. Y ahí tienen a la nueva Miss Universo, señorita Venezuela, Maritza Sayalero. Felicitaciones a Ignacio Fong, que con ese espíritu que ha tenido durante tanto tiempo por hacer este concurso y realizarlo todos los años, le ha dado una seriedad y se anota el gran triunfo de su vida. Felicidades a la publicidad OPA y especialmente a Ignacio Fong. Bien, amigos, ahí tienen ustedes el desfile de Miss Universo, junto a Bob Barker, la señorita Venezuela, Maritza Sayalero, y queremos nosotros en televisión, amigos, darle las gracias a todos los medios de comunicación, a todos los anunciantes, a todo el equipo humano de Venevisión y además al señor Ignacio Fon, que ya mencionó Susana Duin, por este gran concurso de Miss Universo que ha sido ganado por Miss Venezuela. Este concurso, por su seriedad, ha llevado a nuestra Maritza a ganar este gran e importante concurso de belleza de categoría mundial. A todos los medios de comunicación que han estado muy pendientes de todo lo que ha sucedido en estas semanas, mientras Maritza llegaba a este momento inolvidable para Venezuela y para ella.